española es, como todos sabemos, el plan de estabilización de 1959. Como digo, todas las crisis se parecen y de alguna manera todas las crisis son diferentes. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la crisis del plan de estabilización? Una fundamental, la política de autarquía, que nos lleva a un camino insoluble, a una evolución insoluble. ¿Por qué? Porque una política económica que trataba de que consumiéramos todo lo que producíamos y produjéramos todo lo que consumíamos, que trataba de reducir al mínimo las relaciones y los intercambios con el resto de Europa, conducía inevitablemente a la inflación y conducía inevitablemente a una escasez de ahorro que hacía imposible el mantenimiento o el sostenimiento del crecimiento económico. En estas circunstancias se da una situación muy peculiar. Como todos sabemos, en 1953 España se había asociado, digamos, había pasado a estar bajo la tutela de los Estados Unidos, lo que hizo que entráramos en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y hay una especie, una suerte de conspiración por la cual los americanos tratan de, en alguna medida, que este socio necesario pero al mismo tiempo incómodo, que era España, una dictadura al fin y al cabo, fuera menos diferente que el resto de los países europeos. Es decir, siguiera las pautas habituales de una economía que se iba abriendo progresivamente, que aumentaba los intercambios y que admitía, digámoslo así, la inversión exterior y el movimiento de capitales. Son hombres del Banco Mundial los que trazan las líneas básicas de lo que va a ser el plan de estabilización, ayudados por técnicos del Banco de España, algunos del Opus Dei, otros antiguos republicanos más o menos represaliados, como el profesor Sardá de Seus. Estos trazan un plan que va a tener unas bases muy claras. Primero, como en casi todas las crisis, de devaluación. Segundo, contracción monetaria. En una economía tan dependiente del crédito, la contracción monetaria paraba la economía casi automáticamente. Tercero, consolidación fiscal. Como veis, son variables que se vuelven a repetir 50 años después. Cuatro, algunas reformas muy tímidas. Las reformas de 1957 consistieron fundamentalmente en ir abriendo una economía cerrada al mundo que practicaba el proteccionismo integral, y que hasta ese momento había tenido una actitud muy recelosa hacia la inversión exterior. Eso era algo que les interesaba vitalmente a los norteamericanos y en general a los europeos. En definitiva, unas prácticas que estaban radicalmente enfrentadas con todo lo que había sido la política económica que había mantenido el franquismo entre 1939 y 1959. ¿Eh? Una política que estaba inspirada